Profe, ¿me escucha? Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Esperemos que Wilson se reporte, les dé las saludo y continuamos. Muy buenos días otra vez. ¿Y su maestro? ¡Ese Bodi! Días. ¡Al Bodi igualado! ¡Morines, saque ese gorro! ¡Es igualado, ese Bodi! ¡Y el maestro, le repito que me diga Bodi! Pero no está bravo, ¿verdad, mi sub? ¡Ya le mordí! ¿Alguna novedad, distinguido ingeniero? Ninguna novedad, Bodicito. Muy buen curso también este. Tomás, Bodicito. Bien me dijeron. Cuando recién vino el licenciado, cuando recién vino a trabajar el ingeniero, siempre dijeron que era igualado. Yo no creí, pues ha sido verdad. Pero bueno, pórtese bien, Juan Blasco, digo horribles. Hasta luego, ingeniero, pórtate bien. Ya me llegaron runrunes. Hasta luego, felicito. Hasta luego, Bodicito. Ya, chicos, listo. Muy buenos días, espero que estén súper bien. Por favor, ayúdenme prendiendo las cámaras, todas las personas que están aquí. Alexis Yumi Kinga. Listo, creo que ya les logro observar absolutamente a todos. Jerris, no te logro ver. Ok, vamos a comenzar, chicos. Vamos. Permítanme un segundo. Ustedes ya vieron. La parte, la anterior clase, lo que era la contaminación ambiental. Vamos a entrar en la parte de experiencia, por favor. Me gustaría escucharles sus conceptos de contaminación ambiental. Comienzo por parte de Pau. Dice Pau, no sé quién es Pau. Lascano Jennifer Lisek. Buenos días. Ok, perfecto. Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cuál es tu concepto de contaminación ambiental? De contaminación ambiental, dijo, ¿verdad? Correcto. Podría ser con tus palabras, ¿qué crees que es la contaminación ambiental? Podría ser, digamos, lo que está pasando más o menos en los océanos, que botan toda la basura y todo eso. Entonces, sí, puede ser, eso genera contaminación ambiental.
Podríamos ser. Pues, cuéntame, David, ¿qué es para ti la contaminación ambiental? La contaminación ambiental podría ser lo que las industrias botan el smog, lo que los carros hacen, todo eso, lo que botan basura, lo que está llegando, todo eso. Ya, perfecto. Vámonos un poco más a la parte técnica, vámonos un poco más a fondo. ¿Qué crees que es la contaminación ambiental, Josué? La contaminación ambiental es la alteración de los gases que hay en la atmósfera por parte del ser humano, y cual hace reacciones que estas sean negativas hacia el medio ambiente. Perfecto. Te faltó una pequeña parte nada más. Es la alteración de la composición del aire de nuestra atmósfera en un tiempo determinado. ¿Sí? En un tiempo determinado. Porque puede ser que tú botes CO2 a la atmósfera por unos segundos y luego esta se elimine. Es absorbida por una planta y eliminada como oxígeno. Sí, entonces, esa cantidad de CO2 no fue impactante o no te alteró el medio ambiente. Pero cuando ya se encuentra en un tiempo determinado, ya te genera consecuencias en tu atmósfera, en tu medio ambiente. ¿Okay? Entonces, llegamos muy rápido al concepto de que contaminación ambiental es el cambio de concentración que nosotros tenemos de la composición del aire. Ahora les pregunto, ¿cuál es la composición del aire? ¿Por qué gases está conformado? Te escucho, Daniela Tene. Uno de sus gases es el dióxido de carbono. Sí, puede ser el dióxido de carbono, pero hay dos gases que se encuentran en su mayoría. Yo le sé. Dos gases que se encuentran. ¿Quién dijo yo? Por ahí dije yo. El nitrógeno y el oxígeno. Perfecto. El nitrógeno y el oxígeno son los que más, los que conforman la mayor cantidad de aire. ¿En qué proporciones, Damaris? Bueno, el nitrógeno se encuentra en el aire a gran cantidad y por eso es que existe bastante contaminación. Y el oxígeno... Ok, pero cuéntame en qué porcentaje se encuentra. El oxígeno al 21% y el nitrógeno al 79, al 78%, porque hay otro por ciento de gases, de otros gases. Perfecto, Jordi, muy bien. Sí, 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Y estos varían de acuerdo a la otra concentración de gases, que pueden decir el 1% es de otros gases. Y si se dan cuenta que aunque estén en menores cantidades, generan contaminación. Ahora vamos a entrar a una parte de reflexión. ¿Qué cree que genera, cuál es el impacto de la contaminación ambiental? ¿Cuál es el efecto, el impacto que genera, qué consecuencia nos da la contaminación ambiental? Te escucho, Adrián Flor. Disculpe, Lizen, tengo problemas de internet. Se lo oí entrecortado, no lo escuché. Ok, acomódate, por favor. Deberías de haber estado listo. Y ya te pregunto otra vez. Te escucho a ti, Paulette. ¿Cuál crees que es el impacto en la consecuencia de la contaminación ambiental? Mucho impacto sería en la forma de vivir de todos los seres vivos, ya que afecta mucho a los animales, ya sea terrestres, aéreos o que están simplemente en el agua. ¿Y por qué les afecta a ellos? ¿Qué hace que les afecte? Están dañando su bioma, están dañando donde ellos viven. ¿Por qué se daña el bioma? Por los cambios de temperatura que hay. Perfecto. Debido a la contaminación. Bien. Llegamos mucho más rápido que el anterior curso. Muy bien, chicos. La temperatura es uno de los factores que se altera. Y es la variable que vamos a analizar el día de ahora. ¿Por qué creen que aumenta la temperatura entonces? Te escucho, Álvaro. ¿Por qué crees que aumenta la temperatura de la Tierra? ¿Qué crees que pasa? Yo. ¿Alguien? Carolina, a ver. No, yo le... A ver, Damaris. Es porque sí, todo... Primero, primero la que levantó la mano, ¿sí? Carolina y Damaris. Es porque todos los gases contaminantes se crean una capa en la atmósfera y eso hace que el calor se concentre en la Tierra. Y ahí vendría lo del efecto invernadero. O sea, el calor se mantiene en la Tierra. Perfecto. ¿Quién más? Damaris, te escucho.
La licencia le dijo a la Carolina. Listo, no sé si es que estuvieron en la clase del anterior curso o algo, pero bueno, estamos avanzando. Dice, yo casi estoy, me confundí y me salí del asiento. Ok. Entonces, lo que sucede es algo que se llama efecto invernadero. ¿Y qué es este efecto invernadero? Les voy a compartir mi pantalla para poder explicarles qué es el efecto invernadero. Share screen. Listo. Están bien chispudos, muy proactivos el día de ahora. Me parece excelente. Ahora, nosotros tenemos aquí el planeta Tierra. Aquí está el planeta Tierra. ¿De dónde viene la energía hacia el planeta Tierra en forma de calor y luz? ¿De dónde viene? Del Sol. El Sol. Perfecto, muy bien. Viene de parte del el Sol. Obviamente es mucho más grande, ¿no? Pero por fines académicos lo vamos a poner así, chiquito. ¿Qué envía el Sol? Mediante radiación, mediante radiaciones, frecuencias de onda, mediante ondas electromagnéticas, envía señales con forma de luz y forma de calor. ¿Listo? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es esto. Nosotros tenemos aquí alrededor, uy, no se ve en amarillo, alrededor del Sol, nosotros tenemos una capa, ¿sí? ¿Se logra ver las líneas amarillas o le pongo en rojas? Está bien. Sí, está bien. Sí, se alcanza a ver, Liz. Perfecto. Rojas, dice. Rojas, ok, hagámosle rojas para que no haya problemas. Listo, entonces llegan los rayos solares. ¿Qué es esta capa que acabé de dibujar yo aquí? Esta capa que nosotros tenemos es el O3. La capa de ozono. ¿Y qué es todo lo que se encuentra aquí adentro de la capa de ozono? Ya vimos la anterior clase. ¿Qué era? Ahí. El ambiente. La atmósfera. O el ambiente, ¿sí? Va a representar toda nuestra atmósfera. ¿Qué es lo que sucede en este fenómeno? Vamos a explicarlo, por favor. Los rayos solares llegan, chocan contra la Tierra, y una vez que chocan contra la Tierra, lo ideal fuera que estos rayos salgan nuevamente. Salgan nuevamente. Igual aquí, choca aquí y se supone que debería salir. Choca aquí y se supone que debería salir. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede por el momento? Que estos gases de contaminación ambiental, como el CO2, el NO2, el COF, no es COVID, sino es carbonos orgánicos, compuestos orgánicos volátiles, son los que generan una CO2 capa también extra. Es... ¿Mandé? SO2. ¿Cuál? SO2. Sí, todos. SO2, CO... Todos los gases, esto era por poner un ejemplo. Todos los gases contaminantes lo que hacen es primero deteriorar la capa O3, la capa de ozono, y también generar una subcapa que lo que hace es evitar que estos rayos de nuestra Tierra. Por lo que llega al punto de acá y en vez de salir lo que hace es rebotar nuevamente. Llega a la Tierra y rebota nuevamente. Llega a este punto y rebota nuevamente. ¿Y qué va a pasar como fenómeno de esto? Tú estás conservando los rayos solares dentro de una capa. Por lo tanto, estás aumentando la temperatura. Y a esto se lo conoce como efecto invernadero. Y hay que diferenciar dos cosas, por favor. El efecto invernadero es un fenómeno natural. Sí, es un fenómeno natural a unas concentraciones normales. Pero cuando nosotros aumentamos estas concentraciones, el CO2, el SO, el SO2, el COP, el CFC, que son clorofluorocarbonos, generamos esta subcapa que hace que se concentren los rayos solares dentro de la Tierra y aumente la temperatura. ¿Sí? Está aumentando la temperatura. Ahora, mi pregunta es, chévere, profe, pero no lo entendí muy bien, si nos he explicado así en la Tierra. Y eso. Bueno, perfecto. Vamos a un ejemplo un poco más... vistoso. ¿Alguien de ustedes ha entrado a un invernadero?
¿Cuál es la diferencia cuando tú entras al invernadero? ¿Qué sientes? ¿Cuál es la diferencia? Temperatura. Hace un calor tremendo. Hace un calor tremendo adentro, ¿no es cierto? ¿Por qué será? ¿Qué creen que pasa? Porque hacen que el calor se mantenga dentro del invernadero. El calor se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? ¿Qué sucede? Porque se refleja en los techos que tiene. ¿En los techos que tiene? Sí, por eso es que... Es por el CO2 que producen las plantas, ¿no? ¿Es por eso? Podría ser. Una muy buena observación. Podría ser, Damaris. También lo que dice Sebastián es perfecto, ¿sí? Nosotros tenemos aquí... Voy a dibujar por acá. No soy muy bueno para el dibujo, así que me disculpan, por favor. Supongamos que esto es un invernadero. Y en la parte de aquí nosotros tenemos diferentes tipos de plantaciones. Todo alrededor del efecto. Y aquí tenemos la puerta de entrada. ¿Qué pasará con los rayos solares que llegan acá al invernadero? Llega, perfora, ingresa. Pero no salen. Exactamente. Ingresa, pero cuando choca, quieren salir y no pueden. Y se genera un efecto rebote alrededor de todo. ¿Ok? Llega otro rayo solar por acá, choca contra el filo. Sería por aquí. Y otra vez, rebota. Y así se conserva el calor de los rayos solares. Y es por eso el cambio de temperatura. Ahora imagínense que nosotros estamos dentro de un como un invernadero grandote y las paredes del invernadero es nuestra capa de ozono. Son las capas que nosotros tenemos de gases también contaminantes que hemos creado artificialmente. Y no permite que salgan los rayos solares. Por lo tanto, el calor se está conservando adentro. Y nosotros somos los que estaríamos adentro del efecto invernadero. ¿Ok? Profe, pero tampoco lo entiendo. Bueno, vamos al efecto más común que todos hemos observado. Un vehículo. ¿Qué pasa cuando tú dejas parqueado el carro? Le dejas parqueado el carro en pleno sol. ¿Qué sucede después cuando entras? Muy caliente. Es un calor enorme. ¿Ustedes han sentido que cuando abren la puerta sale una ráfaga de calor increíble y se siente nomás en la cara? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué creen que pasa esto? Les escucho. Porque los rayos entran y no permiten salir. Y no permiten salir. Los rayos ingresan por los vidrios, ingresan con tal energía y cuando están adentro ya no permiten la salida de estos. Y comienza a hacerse igual un efecto rebote dentro del vehículo. Y es por eso que se conservan estos rayos solares, estas ondas electromagnéticas, se conservan dentro del carro. Dicen, ¿y qué pasa? Apenas dime. Dicen, ¿y por qué cuando entran ya no permiten, eso ya no pueden salir? ¿Por qué no pueden salir? Ya les explico eso, tiene que ver con la física, ¿ok? Ya les explico. Entonces, cuando tú abres el carro, si te llega esta ráfaga que te llega, en sí son ondas electromagnéticas de rayos solar. Son ondas electromagnéticas, ¿sí? Ahora, la pregunta que me hace Álvaro. Ustedes no sé si han estudiado ondas en física, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos una onda, ¿no es cierto? Estas son las ondas. ¿Qué onda tiene más energía? ¿Esta o esta? La primera. La primera, ¿no es cierto? La longitud de la onda que es de aquí hasta acá es mayor, es menor a la longitud de onda de aquí a acá. ¿Listo? Por lo tanto, estas ondas de aquí tienen mucha más energía que las ondas que están acá. Por lo tanto, cuando tú tienes aquí un vidrio, supongamos que es el vidrio del carro, llega la onda, toca el vidrio, imagínense que está así la onda, bueno, dibujémosla bonito, así. La onda está con tanta energía que esta cantidad de energía permite traspasar el vidrio, pasa el vidrio. Pero cuando pasa y choca contra los materiales del carro, ¿qué pasa con esos materiales del carro? Esos materiales absorben cierta cantidad de esta onda. Entonces la onda ya deja de estar escrita como está ahí, sino comienza a ser así, más ancha, con menor energía. Y esta onda con menor energía ya no puede salir, porque no tiene la energía suficiente para traspasar el material. ¿Sí?
por eso es que no le permite la salida. Es lo mismo en la Tierra. Las ondas llegan con tanta energía, tocan aquí en la Tierra, muchos nosotros, los humanos, los animales, todos absorbemos parte de esa energía y la onda sale con menor energía. Pero como está con menor energía, ya no le permite la salida. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Eso es un fenómeno físico en sí. ¿Ok? Listo. Entonces, esto es el famoso efecto invernadero que sucede. Pero yo les pregunto algo. ¿Con qué frecuencia estamos recibiendo rayos solares? ¿Con mucha frecuencia o poca frecuencia? ¿Qué creen ustedes? Johnny Sánchez, te escucho. Y de ahí Francisco. Con mucha frecuencia. ¿Por qué con mucha frecuencia? Porque antes la atmósfera estaba dañada y tenía unos agujeros. Eso permitía que los rayos solares entraran con más fuerza. ¿Puede ser? Puede ser. Francisco, cuéntame. Con más frecuencia, ya que ahora como la capa de ozono está más dañada, entonces los rayos entran con más frecuencia y entonces, o sea, rebotan, pero causan más calor. Muy bien. ¿El sol deja de dar rayos solares día a día, o sea como sea, llega aunque sea un rayo solar todos los días? Todos los días tiene que llegar. Todos los días llega. Entonces, ¿por qué la temperatura no sube a tal cantidad? ¿Qué pasa? ¿Por qué creen? Venus es un país que está a 400 grados centígrados. Dime, Francisco, te escucho. Porque se disminuye la potencia de cómo viene. Ya, se disminuye. Perfecto. ¿Y por qué se reduce la potencia? ¿Quién absorbe esa energía? Todos los seres vivos. Sí, puede ser los seres vivos, pero hay algo en especial, en específico. ¿Qué creen que es? No es por la contaminación. Sí, la contaminación hace que los rayos no salgan y se aumenta la temperatura. Pero aún así, si se dan cuenta, la Tierra aún se mantiene un poco estable en su temperatura. Aún se mantiene un poco estable. Por los océanos. Porque la Tierra absorbe. Perfecto. ¿Por qué por los océanos? Porque el agua, o sea, el agua normalmente es fría y al absorber eso, o sea, va como distribuyendo. El agua absorbe la energía de las ondas de la radiación solar. Exactamente, sí, muy bien. Lo que sucede es que la energía es absorbida en su mayor. ¿Qué es lo que más conforma el planeta Tierra? Por agua, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el agua cuando tú le das energía? Ustedes mismos, lleguemos a la clase anterior. ¿Qué es lo que hace el agua cuando le das energía? Aumenta la temperatura. Sí, ¿y a qué estado pasa? ¿Qué pasa con sus moléculas? Se evapora. Se evapora el agua. Entonces, la energía que estamos recibiendo es recibida por el agua y esta agua se evapora. Y ahora les pregunto, ¿qué pasará con esta agua que se evapora? ¿Hacia dónde se va? A la atmósfera. Viento. Y crea un clima, ¿qué será? ¿Un clima cálido, un cálido húmedo o seco? Húmedo. Perfecto. Ahora, ¿por qué creen que las costas entonces son húmedas? Por la temperatura que recibe el... Por la temperatura que recibe el agua. La temperatura llega, la energía llega del sol hacia el agua. El agua se evapora y mediante los vientos es transportada a toda la costa ecuatoriana. Entonces, es por eso, cuando tú vas a la costa, ¿qué es lo que pasa? Sientes un ambiente húmedo. Es por eso. Sí, los vientos están llevando la parte de evaporación del agua a todo el hábitat, a todo el ambiente, el entorno de la costa. ¿Ok? ¿Entendido esto? Súper claro. ¿Alguien que tenga preguntas, por favor? Mi segunda pregunta, ¿están viendo el caso? Esta clase va a subir a YouTube. Sí, sí va a ser subida. Listo. Entonces, si no hay preguntas, entiendo que todo está súper claro. La verdad es un fenómeno bastante fácil de entender. Y con los conceptos que ustedes ya tienen de gases también,
de efectos de presión, de temperatura, ustedes ya van a poder entender en su mayoría, la verdad, en su totalidad, ¿ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente, por favor. Yo voy a pasarles un video en este momento. Ustedes van a observar el video. Terminado el video, voy a pasar un link. En este link se les va a abrir un mural. Y en el mural ustedes van a poner su nombre, su apellido y van a contestar tres preguntas. Ya les voy a decir qué tres preguntas contestan después, ¿sí? Y eso se transformará obviamente en una nota. Vamos a observar el video. Les voy a compartir la pantalla. Hola, soy Patti. Seguro que sabéis de menos a vuestro explorador espacial preferido. ¿A que sí? Hoy quiero hablaros de algo muy importante. Venid conmigo. ¿Veis esa capa delgada que rodea la Tierra? Es la atmósfera. Contiene el aire que respiramos, compuesto por gases como el oxígeno. Pero también nos protege del intenso frío del espacio, manteniéndonos calientes. Y hace que la vida en la Tierra sea posible. De hecho, la atmósfera actúa como un invernadero alrededor de vuestro planeta, manteniendo la temperatura idónea. Ni demasiado calor, ni demasiado frío. Pero, ¿qué es un invernadero? Los invernaderos son esas casas raras con paredes y tejados de vidrio que se ven en los huertos y en el campo. Se usan para plantar flores y verduras. Que el brillo del sol atraviese el vidrio y caliente el interior para que puedan crecer las plantas. El vidrio también evita que el calor se escape, manteniendo la temperatura perfecta para las plantas. Algunos gases de la atmósfera de la Tierra, llamados gases de efecto invernadero, funcionan igual que el tejado de vidrio de un invernadero para vuestro planeta. Dejan que llegue a la superficie la cantidad de calor solar necesaria y atrapan una parte dentro, para que no todo el calor producido por el sol vuelva al espacio. Y esto es lo que llamamos efecto invernadero. Pero los científicos de todo el mundo están preocupados, porque el efecto invernadero se está volviendo demasiado intenso. Y la Tierra se está calentando demasiado rápido, más rápido que ninguna otra época de toda la historia del planeta. ¿Pero por qué? Venid conmigo para descubrirlo. Los humanos han aumentado la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera hasta niveles peligrosos, especialmente de dióxido de carbono. ¿Cómo? Quemando aceite, carbón y gas natural para obtener energía. Conduciendo coches. Contaminando el medio ambiente con fábricas. Y criando cantidades enormes de animales para la industria alimentaria. Los humanos también talan árboles para construir casas o usan el campo para criar ganado o cultivar. Esto también hace que aumente el dióxido de carbono, porque a los árboles se les da muy bien absorber este gas y eliminarlo de la atmósfera. Por lo tanto, cuantos menos árboles tenemos, menos dióxido de carbono se absorbe y más permanece en la atmósfera. Todo este dióxido de carbono hace que el efecto invernadero sea demasiado intenso y aumente la temperatura de la Tierra, atrapando demasiado calor en ella. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Lo bueno es que ya hay muchos países colaborando para cambiar esto y reducir la cantidad de dióxido de carbono que produce. Otra buena noticia es que vosotros también podéis ayudar. Caminar, correr, ir en bicicleta o en patinete a los sitios en vez de ir en coche. No malgastéis el agua limpia. Para producirla se gasta mucha energía. Desconectad la tableta, el ordenador o el televisor cuando no los uséis y apagad la luz cuando salgáis de la habitación. Desenchufad y reciclad todo lo que podáis. Podéis cambiar las cosas. Hoy hemos aprendido que el efecto invernadero hace que la vida en la Tierra sea posible. Los humanos han aumentado los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono. Esto ha hecho que el efecto invernadero sea demasiado intenso, aumentando la temperatura de la Tierra,
Los humanos deben reducir la cantidad de dióxido de carbono que producen. Y podéis hacer un montón de cosas para solucionar este problema. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Listo, chicos, perfecto. Preguntas, dudas que les hayan sido de parte del video. Creo que es súper claro y muy, muy parecido a todo lo que ya hemos visto, explicado con lo que hemos visto. ¿Preguntas, dudas, una vez más? Ok. Entonces, en este momento yo voy a compartirles un Padlet que es muy parecido a lo que están viendo aquí, que fue lo que hizo el anterior curso, solo que ahora va a ser para ustedes. Lo que voy a hacer es pasarles el link mediante el chat, y ustedes van a tener que contestar tres preguntas, por favor, ¿sí? Van a contestar tres preguntas. Primero, ¿qué es la contaminación ambiental? Segundo, ¿qué es el efecto invernadero? Y tercero, vamos a responder, por favor, ¿cómo ha afectado esto con el coronavirus? ¿Cómo ha cambiado, si ha sido positiva, negativamente, respecto al coronavirus, ¿sí? Con la situación actual. Esas tres preguntas. Primero, su nombre y apellido. En la parte de abajo encontrarán un más. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un más. Le dan clic aquí y aparece el cuadradito. Y ahí lo coloca su nombre y apellido, que sería Carlos Romero. Y respondo la pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. ¿Sí? Puede volver, chicos. Las preguntas, por favor. Las preguntas. La primera. Les voy a copiar aquí. ¿Qué es la contaminación ambiental? La primera. La segunda va a ser, ¿qué es el efecto invernadero? Y la tercera va a ser, ¿cómo ha afectado la pandemia a este fenómeno? ¿Positiva o negativamente? ¿Listo? Listo, chicos. Tienen 7 minutos para hacerlo, por favor. Y sin esto le mandamos por ahí. Comiencen a trabajar. No, ustedes sigan haciendo. Así se corta la llamada, ustedes pueden seguirlo haciendo, ¿ok? Pero tienen que hacerlo en este momento ahorita. Recuerden no hacer control C, control V del internet. Cuando revise, yo estaré viendo si es que es plagio o no es plagio del internet. Recuerden hacerlo con sus palabras, por favor. Dice una pregunta a mí. El internet está medio malo aquí y se entrecortó esa parte de lo que explicó. ¿Cómo tengo que hacer esto? No entendí muy bien. Ya, perfecto, te explico. Entonces, debes colocar el más que hay acá abajo. Mira en la pantalla. Aquí hay un más. Colocas este más, le das clic y te sale un cuadradito aquí arriba. Colocas tu nombre, tu apellido y respondes las tres preguntas que están acá abajo. Mira, aquí te debe salir el mío. La primera pregunta, ¿qué es la contaminación ambiental? ¿Qué es el efecto invernadero? La segunda. Y la tercera, ¿cómo afecta la pandemia a este fenómeno? ¿Positivo o negativamente?
Si desean, pueden agregar imágenes, hay cómo agregar absolutamente todo aquí, ¿no? Lisa, la tercera, ¿cuál era? ¿Cómo ha afectado la contaminación? ¿Cómo ha afectado el tema de la pandemia a la parte del efecto invernadero? ¿Crees que positivo o negativamente? Ya. Es que, Dime. No, Lisa, es que no vi la segunda pregunta, pero ya vi ahorita. Ok, no te preocupes. Dicen una pregunta. En la tercera pregunta, ¿a qué fenómeno se está refiriendo? Al efecto invernadero. Al efecto invernadero. Listen, no me acuerdo de la tercera pregunta. ¿Me la podía repetir? Porfa, no la encuentro. ¿Cómo ha afectado a la pandemia el fenómeno del efecto invernadero? Dicen. Dime, te escucho. Diseña si me demoro un poquito porque estoy escribiendo en el celular, entonces. No se preocupen, si se corta la llamada pueden continuar haciendo. El Padlet va a quedar abierto unos 10 minutos más, ¿sí? De todos modos, me despido, chicos, que les vaya súper bien si es que se corta la llamada y muchos éxitos en su actividad. Un fuerte abrazo. Gracias, Dicen.